No sé por dónde empezar. Pero vos, de alguna manera, esto siempre lo intuiste. ¿Intuía qué? Siempre pensaste que el trato que tenía Rita para con nuestro hijo no era normal, que había algo más, que había otro interés. No. ¿Es así? No me digas eso, no me lo digas. Pero es la verdad. Rita es la madre biológica de Mati. No. Es así, yo tampoco lo puedo. No me digas más. No puedo escuchar. No, por favor, Renata, por favor, es la verdad. Por favor, sentate y hablemos. ¿Qué hiciste? ¿Cómo metiste también en la casa? Por favor, sentate y escuchame. Yo no lo sabía. No lo sabía y apenas me enteré, te lo quise contar y ya sabes lo que me pasó. Yo me mandé 1000 cagadas. Hice todo mal. Y asumo todos los errores. Pero esto es algo nuestro y tenemos que pensar primero en Matías. Tenemos que pensar juntos qué es lo que vamos a hacer y cómo se lo vamos a contar. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, pero por favor. Ay, amor, no. Por favor, tenemos que estar juntos, señora. Está bien. Te lo prometo. Es así. Quizás está alucinando. Porque inventó que es su hijo. No creo que sea el caso. ¿Por qué? Lautaro me lo gritó en la cara. Y Rita no lo negó. ¿Pero qué es lo que quieren? Si ellos lo vendieron, ¿no? No lo sé. Pero lo importante ahora es Matías. ¿Y cómo se lo vamos a contar? ¿Y qué va a pasar con nuestro hijo después de eso? Nos quieren sacar a nuestro hijo. Nadie nos va a quitar a Matías. Pero pensemos juntos, por favor. Pensemos juntos qué es lo que vamos a hacer. No, juntos no. Vos no vas a pensar, lo voy a pensar yo. Porque vos perdiste tu sentido común, Sebastián. Yo te lo dije. Ella me generaba rechazo. Y yo le echaba y vos la volvías a traer a la casa. No solo eso, sino que te enamoraste de ella. Casi terminás infartado por confiar en ella, Sebastián. A partir de ahora, de Rita me voy a encargar yo. ¿Me escuchaste? Que te quede claro, ¿eh? Me ocupo yo.